yo soñé que San Carlos quería renacer, teniendo progreso, igualdad y bienestar. Bueno, termina así el proceso para la elección de gerente del hospital, un proceso que se hizo a través del Politécnico, donde, como lo dijo el doctor Carlos Alberto, fue quien quedó de primero en las diferentes pruebas que se hicieron allí para elegir gerente. Yo soy odontólogo de la Universidad de Antioquia, especializado en administración hospitalaria también de la Facultad Nacional de Salud Pública. Tengo diplomatura en gestión financiera de hospitales, en seguridad social, y llevo trabajando en el sector de administración hospitalaria aproximadamente unos 12 años, recorridos entre los municipios de Itagüí, Peque, Itagüí de nuevo, Belmira, Guatapé, Concepción y ahora San Carlos. Le damos la bienvenida a nuestro municipio de San Carlos, esperamos hacer un trabajo muy articulado con la S, precisamente para recuperarla, para salir de esas dificultades que ha tenido el hospital en estos años. Y hay toda la disponibilidad de parte de él, hay toda la disponibilidad de parte de la alcaldía, y yo estoy convencida que si hacemos un trabajo en unidad, podemos fortalecer nuestro hospital y podemos también hacer un fortalecimiento muy importante en los centros de salud de los diferentes corregimientos. Ya hemos tenido pues un primer acercamiento, sobre todo a la información financiera, donde se refleja como el impacto que ha tenido la historia reciente del sistema. Llevamos unos 5 o 6 años con dificultades muy serias dentro del sistema y el Hospital de San Carlos no ha sido ajeno a las consecuencias que esto puede traer. Actualmente tiene una situación financiera difícil que entiendo que con el trabajo reciente que se ha hecho en los últimos meses se ha logrado de pronto desatrasar un poco, pero que todavía falta mucho camino por recorrer, no solamente por la parte financiera, sino porque hay que recuperar unos espacios con los que la alcaldesa se comprometió en su campaña y ahora pues directamente desde su administración para el corregimiento del Jordán, Samaná y Puerto Garza, que hay que retomar el trabajo en estos corregimientos. Bienvenido pues el doctor Carlos Alberto, y San Carlos yo sé que lo va a acoger con mucho cariño y amistad. El mensaje para toda la comunidad de San Carlos. No solo para la comunidad, sino para mi equipo de trabajo con los que yo empezaré a trabajar la semana del 8 de octubre, si Dios quiere, es que nosotros no vinimos a prestar un servicio en estos hospitales a vender servicios de salud. Nosotros no entregamos eso, nosotros a la gente le tenemos que entregar es bienestar, le tenemos que dar confianza, le tenemos que dar seguridad, calidad y buen trato, que es el propósito de nosotros como funcionarios públicos. Un día yo soñé que San Carlos quería renacer, teniendo progreso, igualdad y bienestar. María Patricia, nuestra alcaldesa.